En un mundo donde todo lo que conoces existe, pero de una forma rara y cambiada. En donde está a punto de empezar una gran historia de un héroe que se convertirá en leyenda. De la forma más chibi y tierna posible. Una nueva amenaza. Y nuestro héroe será Mega Man. Se llama Mega Meat. ¿Mega qué? ¿Qué tal amigos y amigas de Pulsastar? Estamos en un nuevo video para el canal, y es que en esta ocasión os traigo una nueva entrevista que se le ha realizado a Blear, el creador del fangame actualmente en desarrollo Mega Meat, el cual es una especie de Mega Man, pero con meats. Pues sí, esos cabrones que son bien castrosos con sus casquitos protegiéndose. Ah, pero que están bien tiernos. Bueno, ya se conocen el formato de las entrevistas del canal. Yo voy narrando tanto las preguntas como las respuestas. Doy gracias al usuario Dolores Irene Guillén Ortiz, quien me brindó el material por el cual es posible este video. Ya por último, si en el trayecto del video pues te está gustando, te invito a dejar tu sensual un like, así como compartirlo. Y pues ya te sabes el resto, ¿no? Si me quieres ayudar con tu sub, eres más que bienvenido o bienvenida a formar parte de la familia más nalgona de Mega Man. Ahora sí, comencemos. ¿Qué impulsó la idea de usar un Meat como protagonista de este fangame en lugar de algún personaje ya establecido en la serie? Creo que esto está más relacionado con las influencias originales del proyecto, principalmente Oh Joe's y una hoja de sprites en el sitio de dominio público de Sprites Inc., que era básicamente idéntica en concepto a lo que es Mega Meat, o sea, Robot Masters como Meats. No recuerdo cuánto efecto tuvo Hard Hat. La decisión también fue parcialmente práctica. La idea original del Mega Meat era un Room Hack, una idea que no se sostuvo, y un Meat era algo que podía encajar en el espacio de mosaico de las animaciones de Mega Man, aunque mal. Es principalmente una decisión subconsciente, que yo creo que fue buena. ¿Cómo surgió la idea original del concepto de Mega Meat? Como mencioné antes, tuve tres influencias principales: Hard Hat, Oh Joe's y la hoja de sprites del sitio web Sprites Inc. Pero lo que lo inició fue cuando estaba aburrido y jugando con cosas en Forgotten Fortress para Mag de Mega Man Legends 2. Hice un Mega Man, basado en el enemigo Meat. Al final me entusiasmó y poco a poco comencé a hacer esta loca idea una realidad. Y mientras trabajaba en ella, pensé que tendría sentido que los jefes para mi proyecto también crearan un equilibrio. Supongo que luego se extendió a los enemigos y varios elementos del menú. Todavía era un poco nuevo en el diseño de juegos en ese momento, así que también tomé la decisión de basar las etapas de Meat Masters en personajes existentes para hacer que el proyecto fuera más realista. ¿Qué tan difícil fue diseñar y crear los cuatro Meat Masters principales que veremos en el Mega Meat, siendo estos Ice Meat, Magnet Meat, Tomahawk Meat y Tornado Meat? Para mí fue pan comido. Los diseños de los cuatro Robot Masters no son solo compatibles con el Marco Meat. Por ejemplo, Centaur Mound y Splash Woman no funcionan en lo más mínimo, sino que la decisión sobre qué jefe elegir fue pública. Envié un mensaje a los que estaban en ese momento. El servidor de Mega Maker pidió sugerencias y logramos obtener una alineación muy rápido. Algún tiempo después, también hubo una encuesta sobre algo en el final del juego que no estropearé, incluso si es información técnicamente pública, que se basa en los Robot Meat Masters, que indirectamente decidió la alineación de los Meat Masters de April Fools. Así que no había ningún punto en el que mi indecisión se interpusiera en el camino. Volviendo al tema de los diseños, el único problema real era Ice Meat, ya que la característica central de Iceman es la capucha, que no puede caber en un Meat sin envolver el casco. Lo que he visto que la gente hace con más frecuencia es comprometer su capacidad de esconderse, que es lo que hice. Para todos los demás, solo pude traducir el casco del jefe original al Marco Meat y funcionó bien. ¿La historia de Mega Meat transcurre en el mismo universo que la saga clásica, o transcurre en un mundo paralelo donde todos sus habitantes son Meats? Es un universo paralelo. Además de hacer que el concepto tenga más sentido y hacer que la historia sea más sencilla de manejar, genera, digamos, una especie de broma increíble que uno de nuestros programadores, que lamentablemente ya no está en el equipo, se le ocurrió y no puedo esperar para incluir. ¿Se planea implementar Proto Meat y Bass Meat como personajes jugables en Mega Meat? Como personajes jugables, no. Estoy teniendo cuidado de mantener la complejidad del desarrollo lo más baja posible. Al eliminar diferentes personajes, la tienda y varias cosas pequeñas hace que los niveles y las mecánicas sean mucho más fáciles de programar, diseñar y equilibrar. Pero sí, aparecerán en el juego. Ya puedes ver lo que Proto Meat tiene para ofrecer en la demo, si es que lo encuentras.
Hipotéticamente hablando, si el Megamit es exitoso y bien recibido por la comunidad, ¿existe la posibilidad de que en el futuro usted y su equipo se animen a llevar a cabo el desarrollo de un Megamit 2? Las secuelas y DLC, así como actualizaciones, actualmente no están planeadas por la misma razón, como se menciona en las preguntas frecuentes en nuestro servidor de Discord. Pero sí queremos hacer un Megamit 2 después de que terminemos con el juego principal. Podría suceder, pero no cuentes con eso. Pensar en una secuela antes de terminar un juego es muy peligroso. Los ataques y patrones de movimiento de Icemith, al que nos enfrentamos en la demo de Megamith presentada en la Sage 2021, ¿serán los definitivos o algunas de sus habilidades cambiarán drásticamente en la versión final del juego? Los comentarios sobre Icemith que recibimos fueron principalmente positivos, por lo que no tenemos la intención de cambiar el patrón de ataque más allá de algunos ajustes. Dicho esto, las batallas Round 2 contra los 4 Mythmasters en las etapas finales contarán con diferentes patrones para todos los jefes, lo que hace que mi respuesta sea una mezcla entre sí y no. Los otros jefes serán similares en concepto, aunque un poco más difíciles, especialmente Tomahawk Myth. Al final, que en los 11 juegos principales de la saga clásica, en Megamith se manejará una mecánica de piedra, papel o tijera, donde el arma especial de los jefes derrotados será efectiva contra otros Mythmasters causándoles más daño. Cuando se trata de la mecánica base, solo estamos agregando, no eliminando. Así que sí, el concepto de cadena de debilidades sigue vigente. Al igual que en los Mega Man 7, 8, 9 y 11, está previsto que las físicas y el diseño de niveles de los escenarios de Megamith estén diseñados y pensados para que hayan ciertas secciones en las que tendremos que utilizar algunas de las armas especiales derrotadas y conseguidas de los Mythmasters para resolver puzzles y movernos a través de secciones difíciles más fácilmente. Esa es una pregunta que puede generar fácilmente un montón de spoilers, así que solo diré que solo hay una instancia en la que se requieren las armas. Todo lo demás son cosas opcionales y saltos divertidos de speedrun. Estadísticamente hablando, ¿qué tan avanzado está el Megamith actualmente en su desarrollo? No mucho. Creo que lo más complejo en este momento es el diseño de niveles. Como he mencionado, estoy haciendo el juego simple a propósito. Esto no es Perfect Blue. Creo que esto también se relaciona con los Mids como enemigos, no muy avanzados, pero extremadamente amados por los fans. ¿Ha considerado en incluir en el Megamith un pequeño cameo o referencia a los Bad Bad Metaurs, pertenecientes a una serie de cortometrajes y pequeños juegos Flash creados por el usuario Ultimate Maverick X? No. Realmente no encajaría, para ser honesto. No voy a agregar nada de alguna serie posterior a la clásica, haciendo que escenas como estas sean imposibles. ¿Qué obstáculos ha tenido en el desarrollo de Megamith y cómo los ha superado para mantener el proyecto en marcha? No tuvimos muchos problemas con el motor, pero el sistema de protección se obstinó mucho en no funcionar correctamente durante varios meses. Fueron necesarios muchos ajustes y la ayuda de otro programador del equipo, pero lo hicimos funcionar. Eso es todo lo que puedo recordar en este momento. El motor es realmente bueno. ¿Cómo describiría la experiencia que ha sido trabajar en el Megamith y qué cosas cree que ha aprendido durante el desarrollo de este proyecto? La experiencia de trabajar en Megamith ha sido sumamente positiva. Hubo algo de drama al principio, principalmente porque los Myths tenían armas, pero todo se resolvió. El equipo de desarrollo también es increíble, y me alegro de tener un equipo de personas que no son solamente buenas, sino en quienes puedo confiar para mantener vivo el proyecto, incluso con mi incapacidad de delegar correctamente. En cuanto a lo que aprendí, además de tratar con Hit, probablemente se trate principalmente de una presentación adecuada y la gestión del equipo de desarrollo. El primer April Fools fue un desastre, y un par de personas abandonaron el equipo de desarrollo debido a la pérdida de motivación, así que trato de mantener la forma en que muestro el proyecto a un nivel más alto y mantengo a mi equipo bajo control y a salvo del agotamiento. Aprendí muchas cosas de diseño de juegos antes de Megamith, en proyectos que murieron hace mucho tiempo, por lo que Megamith es básicamente yo aplicando esas lecciones. Honestamente, ¿cuánto cariño tiene en el proyecto Megamith y qué tiene planeado hacer una vez que el juego completo esté disponible? Estoy orgulloso de mi hijo y me encanta trabajar con él. El agotamiento que tuve en algún momento no arruinó el proyecto para mí. No puedo esperar para terminarlo y lanzarlo. En cuanto a cuando esté terminado, si tengo ganas de videojuegos, podría hacer algunos minijuegos o ir por el camino opuesto y hacer un juego completo basado en mis OC y la historia de su mundo. No hay respuestas concretas aquí. Esto es dentro de unos años. ¿Actualmente hay una fecha de lanzamiento específica para la versión completa de Megamith? Pues cuando esté listo.
¿Está previsto en algún momento en el futuro hacer una actualización para el Mega Meat, incluyendo algún escenario especial donde podamos enfrentarnos a tres jefes llamados Mega Meat Killers? O sea, las contrapartes de los Mega Man Killers de la saga clásica. Las posibilidades de que eso ocurra son prácticamente nulas. No veo ningún sentido en hacer que eso suceda. ¿Quién fue el artista encargado de diseñar y crear el pixel art que vemos en la pantalla del inicio de Mega Meat? Todo lo hice yo. Soy el único artista en el grupo. Lo único que no estoy haciendo son los title sets. Esos los maneja otra persona. ¿Cuántos cambios sufrió el diseño del protagonista de Mega Meat? ¿Hay un boceto o dibujo beta de él? Básicamente, su diseño no ha cambiado en todo este tiempo. Aparte de quitarse el booster y conectar los ojos para una apariencia más parecida a la de un Meat clásico. En el futuro, ¿ha considerado abrir una wiki oficial de Mega Meat donde podamos aprender más sobre los personajes? Así como también poder ver sprites de los héroes, villanos, Meat Masters, jefes de fortaleza y los enemigos básicos del juego? Nah, el juego debería ser capaz de valerse por sí mismo. ¿Hay algún secreto oculto en los archivos o en el código fuente de la demo de Mega Meat presentada en Sage 2021? Lo aclaramos, no hay nada en la demo además de la propia demo. ¿Cómo se llama el mini jefe del escenario de Ice Meat que vimos en la demo de Mega Meat presentada en Sage 2021? Su nombre es Ice Devil. Ya para finalizar la entrevista, ¿nos podría dar algún consejo para empezar a desarrollar fangames basados en la saga clásica de Mega Man? Ah, por supuesto. Primero comiencen con el concepto. ¿De qué se tratará y qué lo distinguirá de otros fangames? Perfect Blue tiene su estilo artístico, su calidad, así como que Micro World tiene un fuerte concepto de reinterpretación a un juego estilo Mario Land, entre otros. Entonces, empiecen a hacer lo que puedan. Arte, música, programación. Tener algo que presumir es esencial para ganarse la confianza cuando necesitan ayuda. Empecé Mega Meat solo, mostrando GIFs de progreso a medida que avanzaba hasta que me quedé atascado. Luego le pedí ayuda a un amigo y después de un tiempo incluso conseguí personas voluntarias, aunque no cuentes con eso. Una buena presentación es extremadamente importante si necesitas programadores, que generalmente trabajan en varios proyectos a la vez y tienen tiempo y energía para administrar. Si es tu primer juego, no te entristezcas ni te frustres si falla. Probablemente lo harás si es el primero, pero si tienes la fuerza, la confianza y el interés adecuado, podrías lograrlo de todos modos. Prioriza la calidad antes que la cantidad. Los juegos de Mega Man están hechos en un alto estándar. Todo lo que hagas debe ser sólido, así que si te inspiras y tienes un montón de ideas, anótalas y ponte a trabajar en ellas cuando sea necesario. No hagas funcionar la tienda antes de que el menú esté en orden. Y por último, escucha y acepta críticas. Este es el consejo que les puede dar su servidor Bleer. Eso es todo por ahora. Nos vemos.